tiene que existir alguna manera de conseguirlo. La que sea, si no es a través de la ciencia, será como sea. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que esto no me funciona? ¿Por qué me busca? Quiero hacer un pacto. ¿Qué clase de pacto? Quiero conocer la inmortalidad. Quiero ser inmortal. ¿Qué ofrece a cambio? Lo que es una herencia. Diga. Quiero 666 almas. No entiendo. No entiende. Ya lo entenderá. Acérquese. Incline su brazo izquierdo hacia mí. Serás las almas capturadas. Ese día recibirás el poder de las fuerzas del mal y entonces serás inmortal. Esta es la fórmula. Para capturar cada alma, debes inyectar el líquido a través de la base del cráneo. Séptima puerta. ¿Qué hubo, Capi? Cuénteme. ¿Desaparecieron? ¿Nosotros qué podemos hacer ahí? Ah, listo, Capi. Ajá. Bueno, perfecto. Listo. Ahora nos vemos. ¿Qué pasó? El Capi quiere que investiguemos unas desapariciones. ¿Cómo así? Sí, no. Es que el Capi me está diciendo que desapareció gente muy importante, sin saber cómo. Que, mejor dicho, que salieron de su casa y no regresaron. Pero que tienen una pista. Un sujeto que capturaron tratando de secuestrar a una muchacha. Sí, eso lo entiendo, pero no entiendo por qué tenemos que investigar nosotros si eso es un caso de la policía. No, es que precisamente quiere que vayamos a entrevistar al sujeto que capturaron. Que presenta un comportamiento muy extraño. Como si lo estuvieran controlando, dándole órdenes. No sé. Nos vemos. Señor, mi nombre es Tomás Cabal.
y vengo a hacerle unas preguntas. Historias inexplicables. Un tipo rarísimo. Parecía un autómata. No le entendía nada de lo que decía. ¿De pronto estaba bajo el efecto de alguna sustancia? Pues eso pensé yo. Pero la pregunta es, ¿para qué? Porque según el Capi, ellos hablaron con la familia del muchacho. Y ellos dijeron que les parecía muy raro todo eso. Que efectivamente él había salido a una clase. Y que no volvió. Cuando ellos lo volvieron a ver, ya estaba en ese estado. Pero lo más raro de todo, Jenny, es que no le robaron nada. Ni el automóvil, ni el dinero, nada. ¿De pronto lo alcanzaron? Pues no sé, Jenny, esto debe ser por otra cosa, creo yo. Porque acuérdese que el Capi nos dijo que lo habían capturado a él porque estaba tratando de secuestrar a una muchacha. Mejor dicho, eso quiere decir que le están dando órdenes. Eso es lo que tenemos que investigar nosotros. ¡Cálmese! Tranquila, relájese. Que pronto va a ir a un sitio donde no le va a faltar nada. Por toda la eternidad. ¡Pero muévanse, imbéciles! Otra más, mi señor. ¿Qué hubo, Tomás? ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Bien. Estuve en varios lugares de la biblioteca. Ajá. Encontré algo relacionado más o menos con lo que le está pasando al muchacho que está detenido. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial había una sustancia que se llamaba el suero de la verdad. La utilizaban con prisioneros para sacar información, mire. Claro, sí, eso tiene sentido. Sí, eso puede ser, pero la pregunta es, ¿por qué le ha durado tanto a ese muchacho? Una pregunta. No sé, Tomás, lo único que se me ocurre es que llamemos al Capi. Que consiga una orden, que le hagan un examen médico, un examen de sangre y pues podemos comprobar qué tipo de sustancia tiene, ¿no? Listo, listo, buena idea, yo me encargo de eso. ¿Qué se le ofrece, señor? Inspector, ¿no me reconoce? Yo ayer estuve hablando con usted. Yo no lo conozco a usted. ¿Qué se le ofrece, señor? Mire, traigo una orden de la comandancia para que usted ordene el traslado del detenido a un laboratorio clínico para que le hagan unos exámenes. El retenido ya no está aquí. Fue dejado en libertad. No me diga. ¿Cómo así? ¿Y quién ordenó eso? El comando central no encontró pruebas suficientes para retenerlo y los cargos en su contra fueron retirados. ¿Pero quién fue la persona que ordenó eso? Señor, eso es un asunto muy confidencial. Tío, ¿cómo le fue? ¿Puedo averiguar algo? Pues imagínese que misteriosamente retiraron los cargos en contra del detenido. Y el inspector lo dejó en libertad. ¿Cómo así? Pues sí. Lo más extraño de todo fue la actitud del inspector.
como si nunca me hubiera visto. Como quien dice, volvimos al comienzo. Pero debemos seguir investigando. Vea, Jenny, mientras yo voy a la policía e investigo si ha habido hechos similares, usted va a las fábricas que producen la materia prima para elaborar este medicamento o similares para producir el suero de la verdad. ¿Listo? ¿Está claro? Vamos. Vamos. Cualquier cosa que averigüe, me llama. Y yo hago lo mismo. Fresco. Suerte. Chao. ¿Quiénes son ellos? Son periodistas, señor, que están ayudando a la policía para averiguar sobre la desaparición de personas. Muy interesante. Me imagino que no se dejó ver. No, señor, no me han visto. Si ellos quieren averiguar el misterio, pues... les vamos a dar una mano. Disculpe, señorita. ¿Jenny Candela? ¿Me conoce? Pues más o menos, leo su revista. Ah. Pero permítame presentarme, Eduardo Sánchez. ¿Cómo está, señor Sánchez? ¿Le puedo ayudar en algo? No, más bien creo que yo soy el que la puedo ayudar a usted. Mire, yo soy científico y estoy trabajando sobre el proceso de morir, ¿verdad? Y anoche, por casualidad, vi en un noticiero la captura de un joven que intentó secuestrar a una jovencita. Me enteré por la policía que usted, su compañero Tomás Cavalli, están muy interesados en saber lo que le pasó a este joven. No, no, en realidad la investigación se paró. El detenido fue dado en libertad y desapareció misteriosamente, no pasó nada más con él. Sí, pues, precisamente ese es el motivo de mi visita. Yo creo saber lo que le pasó a ese joven. ¿En serio? No, pues, si quiere me acompaña a la revista, llamamos a mi compañero y hablamos. Pues me encantaría, pero lo que pasa es que tengo que volver a mi laboratorio porque estoy viendo la reacción de una sustancia que creo yo han usado para manipular a las personas. ¿Por qué más bien usted no me acompaña al laboratorio y desde allí llama a su compañero, Tomás Cabal, parece? Bueno, pues sí. Vamos. Bueno. La molécula que hace a los seres humanos desdoblarse y liberar su alma es la WXY-432. Actúa como un alucinante. Y su función es asegurarse que el cuerpo no retenga el alma. Sí, suena muy interesante. Sí. Y esta partícula está ubicada en el nervio óptico. Por eso emana unas proyecciones similares a las del famoso túnel que han visto los seres que han estado a punto de morir. Pero eso no es otra cosa que la última partícula de energía antes de morir. Sí, doctor, suena muy interesante, pero no entiendo qué relación tiene con la sustancia que supuestamente controla al muchacho que está en la cárcel. Mucho, señorita. Más de lo que cree. Porque es precisamente lo que usted va a sufrir por inmiscuirse donde no debe. ¿De qué habla? ¿No se lo imagina todavía? ¡No! 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 ¡Alta! ¡Con cuidado, imbéciles! ¡Fuera! ¡Jenny! ¡Jenny!
Laura. Hola, soy Jenny Candela. En el momento no me encuentro. Por favor, deja tu mensaje después del... Jenny, tan pronto pueda, comuníquese conmigo, por favor. Chao. ¡Esclavos! ¡Esclavos! ¡Va a escapar! ¡Vayan tras ella, idiota! No, Capi. Ella estaba en las empresas que producen materias primas para este tipo de medicamentos. Está averiguando todo eso, lo que usted ya sabe. Y quedamos de encontrarnos aquí hace más de 3 horas. Sí, sí, sí. Yo le he llamado varias veces, pero no contesta, Capi. Bueno, cualquier cosa me avisa, por favor. Chao. Jenny, ¿dónde se metió Jenny? Profanó el ritual y eso le va a salir muy caro. Cante victoria, la policía ya me está buscando. Yo lo sé. Y yo, como buen ciudadano, voy a colaborar con ellos para que la encuentren más pronto de lo que pensaban. Pero convertido en una de mis dulces criaturas. ¡Maldito miserable, suéltenme! Ah, el fin justifica los medios en bien de la ciencia. Felices sueños. ¡Está mal! ¡No! ¡Llévense! Y en el panorama nacional, la policía sigue desconcertada por la creciente ola de desapariciones de personas, sin que hasta el momento ninguna organización subversiva se atribuya a los hechos. En lo que se constituye un misterio, pues no se sabe si se trata de un secuestro o de la acción de un asesino en serie. Hola, soy Jenny Candela. En el momento no me encuentro, por favor, deja tu mensaje después. ¿Usted qué?
cree que el diablo le va a cumplir lo que le promete. Él lo va a usar, él lo va a desechar como a muchos. ¡Cállese! No se da cuenta, está cometiendo un error. ¡Cállese! Usted no tiene derecho a decir absolutamente nada. Todavía está a tiempo de remediar lo que hizo. No importa qué clase de pacto haya hecho, usted va a resultar engañado, ¿no entiende? ¡Cállese! ¿Qué hay? ¿Dónde va a ir? No va a ir sola. Voy a llevarle a su amigo Tomás para que la acompañen. ¡Cara de infierno! ¿Séptima puerta? ¿Qué hubo, Capi? ¿Alguna novedad? ¿La encontraron? No me diga. No puede ser. Jenny no sería capaz de hacer una cosa de esas. Yo la conozco muy bien. Capi, hágame un favor. No deje que la metan al calabozo. Sí, yo sé. Pero ese inspector es muy raro, Capi. Acuérdese lo que pasó con el otro detenido que tenían ustedes. Listo, Capi. Gracias. Ya salgo para allá. Traigo una orden para que dejen libertad a Jenny Candela. No importa. Pero un momento, inspector, ¿usted qué está haciendo? Eso no lo puede hacer. Te dije que no me importa. Ahora es su turno. Mi amo lo necesita. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál amo? Ya se va a enterar. Acompáñame al laboratorio. Camine. Jenny, venga, reaccione. Vamos. Profesor, siga, siga. Vine apenas a recibir su mensaje, Tomás. Sí, señor. Esto es grave, Tomás. Muy grave. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tiene? A ver, Tomás, físicamente, Jenny está bien. El problema es que no tiene alma.
No, no me diga eso. No lo entiendo. Le voy a explicar. En los seres humanos coexisten tres partes. La física, que es el cuerpo. La voluntad, el intelecto y los sentimientos están en el alma. Y con el espíritu, el ser humano se comunica con Dios. Cuando una persona pierde el alma, pierde la voluntad. ¿Entienden? ¿Pero y por qué? ¿Quién querría hacer algo así? Eso es precisamente lo que tenemos que averiguar, Tomás. Además, lo tenemos que hacer pronto. Los seres humanos no pueden tener el alma lejos durante mucho tiempo. O si no, quedan como vegetales. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué cada vez que recojo un alma nueva me dan corrientazos? Es mi parte del pacto. A medida que consigas para mí las almas que necesito, te convertirás en un ser inmortal. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, su reverencia. No. ¿Ya lo oyeron, almitas? ¿Ya lo oyeron? Recojo unas cuantas almas más y voy a ser inmortal. Perdóneme, profesor, que lo interrumpa, pero ¿para qué está haciendo todo esto? En este momento, Tomás, estoy tratando de demorar el proceso de neutralización del aura de Jenny para darle más tiempo a su regreso. ¿Y usted tiene alguna idea del sitio donde la podemos encontrar? Estoy trabajando en eso, Tomás. Pero antes de demostrar cualquier cosa, debemos saber cuál secta demoníaca fue la que hizo el pacto para conjurar el alma de Jenny. ¿Y no se supone que todas las brujerías son la misma cosa? No. Todas utilizan a Satanás como fuente de poder, como fuente de energía. Pero él apenas encabeza uno de los millones de demonios que operan en todo el planeta. Tomás, necesito una fotografía reciente de Jenny. ¿Y para qué es, profesor? En este momento, Tomás, estoy comunicando con un maestro celestial. No solamente el alma de Jenny está en peligro. Alguien hizo un pacto con el demonio y está recogiendo 666 almas. En las fotografías queda impregnada una parte del alma de los seres humanos. Esta, Tomás, es la única posibilidad que tenemos en este momento para poder encontrar a Jenny. Es un científico loco. Su apellido es Sánchez.
Él hizo un pacto con el diablo. Él le ofreció parte de su alma a cambio de la inmortalidad. ¿Dónde está el lugar, Jenny? Es importante saber dónde es. En la circunvalar. En el edificio de cristal, en el sótano. Ayúdame, profesor. Por favor. Jenny, aguanta, aguanta. Aguanta que dentro de poco vamos a venir por ti. ¿Llamaba su reverencia? Así es. El tiempo se agota. Quiero que cuanto antes comiences el sacrificio. Libera a todos los esclavos si es necesario, pero cuanto antes quiero que todas las almas sean completadas. ¿Entiendes? Sí, su reverencia, estoy haciendo todo lo que puedo. Y no solamente tú. Ahora hay una fuerza que empieza a oponerse. Por eso obedece mis órdenes, Sánchez. Porque donde este pacto falle, tendrás que sufrir las consecuencias. Profesor. Profesor, ¿se siente bien? Venga, siéntese. ¿Pude encontrar algo? Sí, Tomás. Ya pude hablar con Jenny. En este momento Jenny se encuentra en un lugar muy oscuro. El tiempo se nos está acabando, Tomás. ¿Y le dijo exactamente dónde está? No, pero me dijo que está en un lugar, en la circunvalar, en un edificio. Hay un científico, Sánchez. Él la raptó. Listo, listo. Voy a averiguar con el Capi qué empresas de químicos están por esa zona. Espere, espere, Tomás. Tiene que tener mucho cuidado. Ese hombre en este momento controla las almas de todas las personas. Como un ejército, ¿me entiende? Perfectamente. Solo le pido un favor. Cuide a Jenny. Gracias. No, Tomás, no. No. Mire, yo voy con usted. Mientras Jenny esté acá, dentro del círculo de azúcar, ningún maleficio le va a entrar. Profesor, ¿podemos desamarrarla? Vamos. Allí hay algo. ¿Dónde? Este es el científico que tiene el alma de Jenny. Este es. Aquí está, profesor. Efectivamente, ese laboratorio está ubicado donde usted dijo. Está al lado de una montaña. Voy a llamar al Capi para que me dé permiso para entrar a investigar. Por favor, Tomás, esto es urgente. El proceso del doblamiento total del alma de Jenny está comenzando. Aló, ¿qué hubo, Capi? Capi, creo tener al posible responsable de todo lo que está pasando. Su nombre es Eduardo Sánchez, un científico. No, no, pero, Capi, ¿cómo es posible? No, señor. Entiéndame, Capi, por favor, ayúdeme. La vida de Jenny depende de todo esto. No, bueno, está bien, Capi. No, no es posible. Bueno, gracias. ¿Qué pasó, Tomás? No, que el Capi recibió órdenes superiores de no molestar al doctor Sánchez, que nadie por ningún motivo podía entrar a ese edificio. Muy probable que Sánchez haya sometido el alma de una persona muy importante. No nos queda otra cosa que hacer, Tomás. Esto lo tenemos que hacer solamente entre los dos.
El pacto que este hombre hizo con el demonio es uno de los más poderosos en el ocultismo. Mucha gente lo ha intentado y nadie lo ha podido terminar. ¿Y qué clase de pacto? En el ocultismo, Tomás, existe una leyenda. Si alguien logra reunir 666 almas y ofrecérselas al demonio en luna llena, se vuelve inmortal. Lo que esta persona no sabe es que el demonio va a tomar su cuerpo y el alma del que hizo el pacto va a bajar al infierno. Vea, profesor. Esta noche es luna llena. Eso, Tomás, por eso debemos apresurarnos. Si el demonio logra encarnar, va a crear su propio ejército, lo va a destruir todo. Esos frascos están contenidas todas las almas de los desaparecidos. Nosotros vamos a revertir ese maleficio. Sí, sí, yo lo sé, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con esto. Las espinas simbolizan la corona de espinas de Jesús. Con la sangre derramada porque el demonio fue derrotado. El aceite de oliva nos sirve para sanar. El azúcar puede revertir cualquier maleficio. ¿Y entonces cómo vamos a llegar allá? Usted déjeme que yo me encargo de eso. Vaya y neutralice a Sánchez. Pero apurémonos porque hay tiempo. Vamos, Tomás. ¿Qué quiere? Usted lo sabe perfectamente, doctor. Vengo por Jenny, mi compañera de trabajo. No sé de quién me habla. Sí, señor, usted lo sabe perfectamente. Usted la hizo venir hasta acá y la secuestró. No sé de qué está hablando. Mire, lo mejor es que se vaya. Si no quiere que venga la policía y se lo lleve. Parece perfecto. ¡Llámenos! ¡Llámenos a ver quién es el que tiene problemas! ¡Llámenos! Yo creo que usted, señor Cabal. Porque es esta la policía a la que me refiero. ¡Atrápenlo! ¡Vamos! ¿Dónde está Jenny? No la va a encontrar nunca. ¡Que no estoy jugando! ¿Dónde está Jenny? ¡Nunca! Dígame. No tenía por qué ser tan agresivo, Tomás. De todas formas, yo pensaba reunirlo con ella. No se va a salir con la suya, doctor. No se va a salir con la suya. No sé dónde escuché esas palabras antes. No me acuerdo. ¡Llévenselo! No. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Usted se calla! Usted se calla porque el que se va a arrepentir es usted. Bien, señor Tomás Cabal Amado. Prepárese para entrar al mundo de las tinieblas. Pues yo no estaría tan seguro de eso. ¿De qué habla? De pronto yo se lo puedo explicar, doctor Sánchez.
No, 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 no haga eso. ¡No! No, mire, mire, no, no lo haga. Yo le doy riquezas, poder, seamos socios, sí. Le doy... ¡No, no me convence! No me convence, doctor Sánchez. Se le acabó su juguito diabólico. ¡No, no! ¡No, no haga eso, no! ¡No! ¡Alma, no! ¿No es más? Eso es todo, Tomás. Jenny. ¿Aló, Tomás? Jenny, ¿ya está bien? Sí, sí, estoy bien. Quería que lo supiera. Estoy en la oficina. Tranquila, Jenny. Voy para allá. Tranquila. ¿Y qué pasó con Sánchez, profesor? Desafortunadamente, Tomás, la osadía Sánchez lo condujo a un abismo donde nunca... ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de los seres humanos? Del doctor Sánchez no se volvió a saber nada. Tal vez lo que el profesor Villacán dijo sea lo que en realidad pasó. Mi conclusión de todo esto es que alrededor de los seres humanos convergen poderosas fuerzas invisibles. Que de una u otra manera han controlado el universo desde siempre. La ciencia no puede explicar. Tomás, Cabal, Amado.